El sureste mexicano está hoy en el ojo del huracán. En la península de Yucatán se practica la corrupción a gran escala y funcionarios del gobierno de Campeche fueron evidenciados con un nuevo video escándalo. Nos guste o no, el presidente López Obrador mantiene una lucha frontal contra la corrupción. Desde su llegada al poder mantiene operaciones para desarticular estas prácticas que laceran. López Obrador mantiene mano dura contra opositores del PAN, PRI y cuanto político o partido le robe al pueblo, pero le tiembla la mano dentro de su círculo político. ¿Por qué? Porque ahí no es robo, son aportaciones. Para muchos, este videoescándalo del sabotaje que realizan políticos de la península de Yucatán es un montaje, para otros una guerra sucia y para algunos una estrategia para desestabilizar la 4T. Yo lo que veo es que el combate a la corrupción se mantiene contra partidos opositores y las imágenes evidencian que realmente hoy existe una recuperación económica, por lo menos ahora, para los de Morena. Recordemos que en este gobierno la corrupción se limpia como las escaleras, se barre de arriba hasta abajo y al que barre le toca la mejor parte.